Hello, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, no sé, quiero vais a revisar tu rutina. El día de hoy, nos toca trabajar nuestra parte, lo que es inferior, lo que es nuestras piernas, nuestros glúteos y pues, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar tu barra, tubo o lo que es tu palo de madera. Vas a necesitar también tus mancuernas, ya sea botellas llenas de agua, cemento, yeso, lo que tengas que te pueda generar un peso, ¿verdad? Pueden ser igual también de detergentes, de los galoncitos que de Suavitel, de jabón, lo que sea, está perfecto, ¿ok? También vas a necesitar bandas de resistencia o ligas, esto es opcional, si no tienes no hay ningún problema, únicamente me haces el movimiento igual controlado, ¿verdad? Vas a necesitar también lo que es tu tapetito, vas a necesitar una toallita para secarte el sudor y una botella de agua. Y pues, según yo, es lo único que vas a necesitar. Ah, bueno, perdón. Y una caja o lo que es, a lo mejor, yo voy a utilizar en este caso lo que es la base de mi cama. Algo donde puedas hacer, por ejemplo, un step o algo. Y donde puedas hacer el ejercicio, vas a saltar. Entonces, procura que sea algo que no se mueva, ¿ok? Igual, si no tienes y tienes problemas a lo mejor de lo que es rodillas, alguna lesión o algo, hazme el puro movimiento, igual ahorita te explico, ¿verdad? Así que pues vamos a iniciar con nuestro calentamiento, vamos a iniciar con nuestro cuello diciendo que no. Muévelo. Respira, es un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva manera de iniciar las cosas. Hoy nos toca trabajar esos glúteos, esas piernas. Así que hay que darle con todo, hay que trabajar todo nuestro cuerpo de una manera general para poder ver mayores resultados, ¿ok? Y ver una mejor ilusión de que tenemos una cintura más pequeñita al momento de hacer crecer esta parte y crecer lo que es la parte superior, ¿ok? Mueve tu cuello y dime que sí. Dale. Respira. Ok, brazos hacia atrás. Dale. Fíjate bien, si tienes a lo mejor un buró, a lo mejor una silla donde te puedes agarrar para hacer balanceo de la pierna, tómate de ahí, ¿ok? O de la pared donde tengas y hacemos balanceo. Aprietas arriba, estira y aprieta. Estira y aprieta, ¿ok? Dale, fíjate bien que yo no me estoy balanceando con el movimiento, ¿ok? Es la pura pierna. Por eso me estoy apoyando. Estira y aprieta. Estira y aprieta. Cambia de pierna. Estira y aprieta. Estira y aprieta, dale. Cámbiame el movimiento y vamos a hacer mariposas. Te explico, fíjate bien. Vas a abrir, haces un pequeño círculo, cierras. Abres, círculo y cierras. De igual manera, solamente el puro movimiento está aquí en mis caderas. Abre. Dale. Cámbiame de pierna. Vale. Aquí es donde se está estirando. Estíralo todo, ¿ok? Muy bien, fíjate bien. Vamos a hacer sentadillas sin peso, únicamente para poder hacer un calentamiento. Bajas, 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 bajas. Subes, no me hiperextiendas, ¿ok? Semiflexionadas rodillas. Baja, baja, baja. Sube. Baja, baja, baja. Sube, baja, 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 sube. 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 Muy bien, fíjate bien. Vamos a iniciar únicamente haciendo el movimiento como si saltaras la cuerda, ¿ok? Dale. O como si fueras corriendo. Personas con lesión. Háganme el movimiento despacio, ¿ok? Si pueden hacerlo un poquito a velocidad y ven que no les molesta, adelante. Si no, simplemente el puro movimiento, ¿ok? Dale. Vamos entrando en calor. Dale, empieza.
No lo sueltes tan rápido. Dale, dale, dale. Ok, fíjate bien. ¿Cuál es nuestro primer ejercicio? Nuestra primera biserie consta de dos ejercicios, ¿ok? El primero van a ser desplantes o zancadas. Es fijo, ¿ok? ¿A qué me refiero? Voy a poner un pie enfrente, voy a bajar y fíjate bien la posición. Voy a bajar, 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 bajar. Regreso, ¿ok? Es fijo. Primero una pierna, luego la otra. Te muestro el perfil. Fíjate bien. Pierna enfrente, otra atrás y voy a bajar. Bajo, 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 bajo. Subo. Cuida que tu rodilla no toque el piso, ¿ok? Cuida mucho tu equilibrio, ¿ok? Ahorita lo vamos a hacer sin peso para que puedas mantener tu equilibrio, ¿ok? Ese es el primero. El segundo es sentadilla sumo con barra, ¿ok? Aquí yo tengo mi barra, puede ser un tubo, puede ser tu palo de madera. Si ya le agregaste peso, excelente. Si no, no hay ningún problema. Te muestro de dos maneras. Puede ser con la barra y puede ser con mancuerna. Si no tienes la barra, me lo haces con la mancuerna, ¿ok? Déjame quitarlo primero esto. Ok, fíjate bien la posición de mis piernas. Sobrepasa lo que son mis hombros, si te das cuenta. Piernas abiertas, ¿ok? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar mi barra de esta manera. Agarre normal y agarre de esta manera, ¿ok? Fíjate bien, la voy a tomar. Cuido que sea la misma equivalencia de mis brazos, ¿ok? La misma proporción. Voy a agarrar y fíjate bien. Están abiertas mis piernas. Voy a bajar, 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 bajar. Genera contracción, ¿ok? Bajo, 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 bajo. Contraigo. Contraigo. Contraigo, ¿ok? Si te das cuenta, mis rodillas no se hiperextienden, ¿ok? Se quedan semiflexionadas. Voy a bajar, 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 bajar. Subo, ¿ok? Bajo, bajo, bajo hasta donde me permita y subo, ¿ok? Te muestro con la mancuerna. Vas a tomar tu mancuerna de esta manera, así. Igual, piernas abiertas, bajas, 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 bajas. Subes, ¿ok? Bajas, 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 bajas. Subes, cuida mucho tu postura, tu espalda. Te muestro el perfil. Bajas, 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 bajas. Subes, ¿ok? Así que, pues vamos a darle. Iniciamos en, ¿lista? 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiamelo. Agarra tu barra. 3, 2, 1. Vámonos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suéltalo. Unos segunditos. Descansen unos segunditos. Respira. Dale. Dale, dale. ¿Lista?
Nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiamelo. Agarra tu barra. 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suéltalo. 3 segunditos. Descansen unos segunditos. Respira. Dale. Dale, dale. ¿Lista? Nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiamelo. Agarra tu barra. 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suéltalo. Unos segunditos. Descansen unos segunditos. Respira. Dale. Dale, dale. Nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiame de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiamelo. Agarra tu barra. 3, 2, 1.
3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suéltalo. Unos segunditos. Descansen unos segunditos. Respira. Dale. Dale, dale. Ok, fíjate que nuestro siguiente ejercicio es una sola vueltita. Dale, calmado. ¿Y qué es lo que vas a necesitar? Aquí ocupas tu caja, tu step. A lo mejor puede ser la base de tu cama, como en este caso lo voy a utilizar yo. Si no tienes, pues simplemente más es el puro movimiento. Personas con lesión, déjame hacer la barra por allá. Personas con lesión, simplemente me haces el puro movimiento, ¿ok? O en un rango no tan largo para que no sea tanto el impacto en tus rodillas, ¿ok? Fíjate bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a saltar a lo que es la caja, la base, lo que tengas. Pero si personas con lesión van a hacer este movimiento, ¿ok? Despacio. Si se te complica, únicamente me haces hacia enfrente, ¿ok? Ok, trata de hacerlo controlado, despacio, para cuidar mucho lo que es tu postura, ¿ok? Las otras personas nos vamos en la caja, lo que tengas, te muestro. Déjame quitar aquí las... Fíjate bien, vamos a saltar a lo que es nuestra caja, nuestro step, y yo, bueno, en este caso, la base de mi cama, piernas están abiertas y voy a saltar, trato de subir y controlo y bajo, ¿ok? Fíjate bien, te muestro, ¿ok? La postura de mis piernas. Bajo, bajo, ¿ok? Ese va a ser una sola vueltecita, unos segunditos. Así que vamos a darle, prepárate y nos vamos juntos, ¿ok? ¿Lista? Posición, 3, 2, 1, vámonos. Baja, 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 baja. Baja, una más, baja, excelente, bien hecho, lo hiciste muy bien, felicidades, vamos a darle, por mientras ve respirando, te muestro los siguientes ejercicios, es igual una biserie, ok, consta de igual de dos ejercicios, el primero, vas a utilizar tus mancuernas, las dos, y vas a hacer flexiones laterales, ¿ok? ¿A qué me refiero? Mancuernas. Fíjate bien, esta pierna se queda estática, es la que se dobla, ¿ok? Bajo, bajo, bajo. Regreso. Regreso. Regreso, ¿ok? Te muestro el otro lado. Regreso. Regreso. Regreso, ¿ok? Ese es tu primer ejercicio. Ok, fíjate bien. Este va a ser el primero. Y el segundo, fíjate bien, vas a utilizar una pared. A lo mejor tienes tu buró, algo donde te puedas apoyar. Y vamos a hacer sentadilla en isometría. ¿Qué me refiero? Que te quedas estática. Yo voy a utilizar aquí mi buró, pero si tú tienes una pared o algo liso para que no te moleste la espalda, muchísimo mejor. Mis piernas están abiertas a la altura de mis hombros, fíjate bien, y voy a hacer como si me sentara, ¿ok? Bajo, 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 aquí te quedas, ¿ok? Esto significa isometría, ¿ok? Que te quedas ahí, en la misma posición, te vas a quedar unos segunditos
y luego ya cambiamos, ¿ok? Ese es el segundo. Y pues nos vamos juntas, ¿ok? Toma tus mancuernas. ¿Lista? A tu posición. Y nos vamos en 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbiamelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cámbiamelo. ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. Quédate. Dale, no te bajes. Dale, quédate ahí. No te subas, no te subas. Regresa. Quédate aquí, quédate abajo. Quédate conmigo. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Respira. ¿Lista? Toma tus mancuernas. Y nos vamos en 3, 2, 1. Vámonos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cámbiamelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿También, bro? ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. Quédate. Dale, no te bajes.
Dale, quédate ahí. No te subas, no te subas. Regresa. Quédate aquí, quédate abajo, quédate conmigo. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Respira. ¿Lista? Toma tus mancuernas. Y nos vamos en 3, 2, 1. Vámonos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, cámbiamelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Cámbiamelo. ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. Quédate. Dale, no te bajes. Dale, quédate ahí. No te subas, no te subas. Regresa. Quédate aquí, quédate abajo, quédate conmigo. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Respira. ¿Lista? Toma tus mancuernas. Y nos vamos en 3, 2, 1. Vámonos. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, cámbiamelo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
8, 9, 10. ¿También, bro? ¿Listo? 3, 2, 1, vámonos. Quédate. Dale, no te bajes. Dale, quédate ahí. No te subas, no te subas. Regresa. Quédate aquí, quédate abajo. Quédate conmigo. ¿Lista? 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. Respira unos segundos. Respira. Respira. Ok, fíjate bien. Este es un solo ejercicio, ¿ok? Únicamente va solito, una sola vueltecita y es high knees, ¿ok? Levantamos, levantamos, levantamos. Personas con alguna lesión o problemas de rodillas, únicamente me haces el puro movimiento, ¿ok? De esta manera. Nosotros, pues sí, nos vamos a ir a lo más alto que tú puedas llevarlo, ¿ok? Así que, pues vamos a darle juntas en 3, 2, 1, llévalo. Dale. Lo más arriba que puedas. Sube. Dale. 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. Eso. Bien hecho. Respira. Aquí estás, ¿ok? No pasa nada. Estamos juntas. Dale. Fíjate bien, te explico de lo que te recuperas. Te explico los siguientes ejercicios. Es igual una biserie, ¿ok? Consta de dos ejercicios. El primero. En el primero, fíjate bien, nos vamos a ir al piso. En el piso vamos a hacer extensión de lo que es cadera. Fíjate bien. Te vas a colocar en cuatro puntos. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una patada. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿ok? El empuje va con mi talón, ¿ok? Mi talón va hacia afuera, no va recto, va hacia afuera, ¿ok? Fíjate bien. Voy a empujar con esto, ¿ok? Lo llevo hacia afuera, ¿ok? No va recto, va hacia afuera. Y aprieto. Aprieto, aprieto aquí arriba, ¿ok? Aquí podemos utilizar nuestras bandas. Igual te las colocas, ahorita yo me lo voy a colocar. Y vas a hacer ese ejercicio, ¿ok? Ese es el primero. Déjame tomar mi ensayita. Ahí está. Listo, ese es el primero. El segundo, si tienes una pared, o a lo mejor en este caso yo voy a utilizar mi buró, ¿qué es lo que vas a hacer? Tu cadera va a tocar lo que es la pared, ¿ok? Únicamente tu cadera. Tus piernas van a la altura de tus hombros, ligeramente hacia afuera. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Mi postura de la espalda, trato de cuidarla y va a bajar en lo que mi cadera se empuja hacia atrás. Como cuando hacemos el peso muerto, de esa manera, ¿ok? Para tocar nuestra pared. O en este caso, pues podría tocar tu buró o lo que tengas a un lado, ¿ok? Vas a bajar, bajar, bajar. Y si toca aquí, regresas. Regresas. Fíjate bien que la postura de mis rodillas no está hiperextendida, está semiflexionada. ¿A qué me refiero con hiperextendida? ¿Okay? Que está totalmente recta. Ahí me puedo llegar a lastimar. Tiene que estar semiflexionada. ¿Ok? Así que vámonos. Toma lo que es tu banda para que te la coloques. La tengo aquí. ¿Lista? Vámonos. En 3. 2, acuérdate de apretar arriba. 1. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suéltalo. ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suéltalo. Unos segunditos. Respira. Respira, respira. Dale. Respira. Vuelve con la parte de tu banda. ¿Lista? En 3, 2, acuérdate de apretar arriba. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cámbialo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Suéltalo. ¿Lista? 3, 2, 1. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2. Suéltalo. Unos segunditos. Respira. Respira, respira. Dale. Respira. Okay, vuelve con la parte tu banda. En 3, 2, acuérdate de apretar arriba. 1, 1, 2, 3, 4, 5,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cámbialo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suéltalo. ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suéltalo, unos segunditos, respira, 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 dale, respira, vuelve con la parte de tu banda. ¿Lista? En 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cámbialo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suéltalo. ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, suéltalo, unos segunditos. Respira, 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 dale, respira, okay, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio es uno solito. ¿Ok? En el cual vamos a hacer toque de talones. Toque de talones a velocidad. Personas con lesión o alguna molestia en rodillas, trata de hacerlo pues simplemente de bajo impacto, de esta manera, ¿ok?
los demás, pues sí nos vamos más rápido en cuestión de velocidad, ¿verdad? Entonces, es una sola vuelta, unos segunditos, vámonos juntos. En 3, 2, 1, vámonos. Dale. Dale, 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 no lo sueltes. Dale. 5, 4, 3, 2, 1, suéltalo. Bien hecho. Ok, fíjate bien, te explico el siguiente ejercicio, te explico la siguiente biserie, ok. Vas a colocar, aquí vas a utilizar igual tu banda de resistencia. Si no tienes, únicamente me haces el puro movimiento. El puro movimiento, pero la única diferencia es que tú vas a elevar tus puntas. Vas a bajar en forma de sentadilla, elevas tus puntas y vamos a hacer desplazamientos. Personas que no tienen banda. Personas con banda, te la colocas. Tu sentadilla es normal. Fíjate bien, yo no estoy elevando las puntas, me quedo igual. Pero yo sigo abajo y hago el movimiento, ¿ok? Ese va a ser uno. El segundo, vas a, si tienes tu pared, un buró, lo que tengas, lo vas a utilizar también. Pero ahora va a ser al revés, ¿ok? Mi pared, yo estoy hacia el frente. Voy a tratar de bajar, 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 bajar. Regreso. Bajo, 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 bajo. Regreso, ¿ok? Esa va a ser la manera. Si no tienes una pared, si se te complica, ok, a lo mejor tienes cerca de ti una ventana en donde puedas agarrarte de los barandales. Bueno, te agarras y vas bajando, 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 bajando. Regresas. Bajas, 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 bajas. Regresa. La forma de mis piernas es así. Es a la altura de mis hombros. Mis piernas estarían rectas, no estarían abiertas, estarían rectas, ok. Que lo tuve que trabajar, mis cuádriceps, los glúteos. Entonces vamos a darle. Posición 3, 2, 1, vámonos. Dale, mantente ahí, no lo sueltes, no te subas. Dale. 3, 2, 1. Suéltalo. Cámbiame la posición. Y nos vamos en 3, 2, 1. Baja. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Bajas, 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 regresa. Bajas, regresas. Una más. Derecho, suéltalo. Unos segunditos. Respira. Ya casi terminas. 3. Dale. Prepárate. En 3. 2. 1. Vámonos. Dale. Mantente ahí. No lo sueltes. No te subas. Dale. 3, 2, 1. Suéltalo. Cámbiame la posición. Y nos vamos en 3, 2, 1. Baja. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Bajas, bajas, bajas. Regresa. Bajas. Regresas. Una más.
Bien hecho, suéltalo. Unos segunditos. Respira. Ya casi terminas. 3. Dale. Prepárate. En 3. 2, 1, vámonos. Dale, mantente ahí. No lo sueltes. No te subas. Dale. 3, 2, 1. Suéltalo. Cámbiame la posición. Y nos vamos en 3, 2, 1. Baja. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Bajas, bajas, bajas. Regresa. Bajas. Regresa. Una más. Bien hecho. Suéltalo. Unos segunditos. Respira. Ya casi terminas. 3. Dale. Prepárate. En 3. 2, 1, vámonos. Dale, mantente ahí. No lo sueltes. No te subas. Dale. 3, 2, 1. Suéltalo. Cámbiame la posición. Y nos vamos en 3, 2, 1. Baja. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Baja, 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 baja. Regresa. Bajas, bajas, bajas. Regresa. Bajas. Regresa. Una más. Bien hecho. Suéltalo. Unos segunditos. Respira. Ok, fíjate bien, nuestro siguiente ejercicio es uno solito, son sentadillas con salto, ¿ok? Personas con alguna lesión, problemas de rodillas, únicamente me haces el puro movimiento. Puedes dejarte la banda y si te sientes que te molesta o algo, te la quitas, ¿ok? Pero yo me lo voy a dejar. Bajas y personas con lesión, ¿ok? Puro movimiento. Puro movimiento, ¿ok? Nosotros sí nos iríamos con salto. ¿A qué me refiero? Vas a bajar. ¿Ok? Esa va a ser uno solito, ¿ok? Así que vamos a darle juntas. No me sueltes las cosas, no me las dejes, no me dejes a medias. Ya empezaste, ahora termínalo, ¿ok? Decidiste hacerlo por ti. Muévete, ¿ok? Trabájale y échale muchas ganas, ¿ok? Yo sé que te duele, yo sé que te arde. Aquí lo estamos haciendo, ¿ok? Vámonos juntas. Respira profundo. Respiras aquí, ¿ok? Aquí te quiero. En 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no lo sueltes. 7, 8, 9, 10, dale. 11, 12, 13, 14, 15, dale. 16, 17, 18. 19, 20, suéltalo. Eso. Eso, chingona. Dale. Tú puedes, ya casi acabas. Ya casi acabas. No me dejes las cosas a mitad. ¿Ok? Una biserie más. Un ejercicio solito para enfriar. Y terminas. ¿Ok?
dale, métele con todo. En este ejercicio vamos a quitarnos primero lo que es nuestra banda. Te muestro. Vamos a trabajar la parte de aquí, ¿ok? Te vas a recostar de esta manera. Fíjate bien, juntas tus piernas. Y el movimiento es lento, ¿ok? Si tienes manera de colocarte una mancuerna entre tus piernas y la pones aquí, adelante. Vas a bajar, 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 bajar. Subes. Bajas, 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 bajas. Subes. La tensión tiene que estar aquí, ¿ok? Este es tu primer ejercicio. Para el segundo, te colocas ahora sí. De nuevo tu banda. Y vas a hacer lo que son puentes, pero aquí, ¿ok? Si tienes una pared, si tienes a lo mejor un sillón, lo que tengas, donde puedas elevar tus piernas, lo vas a utilizar. Yo en este caso voy a utilizar mi buró. Fíjate bien la posición. Me voy a acostar. Mis piernas, fíjate bien dónde están. ¿Y qué es lo que voy a hacer? El empuje es con mi talón. Aprieto arriba, cadera cuando baja, no toca el piso, ¿ok? Fíjate bien, mis piernas, mi banda, aquí te colocas peso, ¿ok? Subo, aprieto aquí arriba, aprieto, bajo, no llega a tocar el piso, regreso, bajo, regreso, ¿ok? Pero la diferencia es que aquí te vas a quedar 2 segundos arriba, ¿ok? Es decir, subo, 1, 2, bajo, 1, 2, bajo, 1, 2, ¿ok? Ya sé, no me llores, ya casi acabas. ¿Quieres esos glúteos? Trabájalos, ¿ok? ¿Quieres esas piernas? Trabájalas. Dale con todo, ¿ok? ¿Lista? Te la puedes dejar, igual no hay ningún problema, ¿ok? Ya para no, que no pierdas tiempo. ¿Lista? En 3, 2, despacio, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbiamelo. ¿Lista? 3. 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo, bien hecho, descansemos unos segunditos, respiramos unos segunditos y nos vamos, ¿ok? Respira. Ya casi. Respira, respira, respira. Todo está bien. Respíralo. ¿Lista? A tu posición. En 3, 2, despacio, 1, vámonos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbiamelo. 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo, bien hecho. Descansa unos segunditos. Respira unos segunditos. Y nos vamos, ¿ok? Respira. Ya casi. Respira, respira, respira. Todo está bien. Respíralo. ¿Lista? A tu posición. En tres. Dos, despacio. Uno, vámonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbiamelo. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo, bien hecho. Descansa unos segunditos. Respira unos segunditos. Y nos vamos, ¿ok? Respira. Ya casi. Respira.
respira, respira, respira. Todo está bien. Respíralo. ¿Está? A tu posición. En 3, 2, despacio. 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cámbiamelo. ¿Lista? 3, 2, 1, vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, suéltalo, bien hecho. Descansa unos segunditos. Respira unos segunditos. Y nos vamos, ¿ok? Respira. Ya casi. Respira, respira, respira. Todo está bien. ¿Lista? Ya terminaste. Quítate esa banda. Únicamente vamos a hacer un enfriamiento, ¿ok? Vamos a hacer pequeños saltitos. Con una velocidad muy baja, ¿ok? Ligera. Sáltame un poquito, ¿ok? Sáltame esa cuerdita. Luego vamos a cambiar a saltitos, ¿ok? ¿Lista? Cámbiamelo. Respira, ya casi terminas. ¿Qué estás trabajando aquí? Tus pantorrillas, ¿ok? Por eso estás de puntitas, por eso estás haciendo saltitos. Lista, suéltalo, ¿ok? Ya solamente nos queda estirarnos. Ya aquí es opcional, depende cómo andes de energía. Agregar un poquito de cardio, si tú lo quieres agregar, adelante, pero siempre recuerda que es al final de tu rutina de fuerza. ¿Por qué? Porque al momento de que tú haces primero tu cardio y enseguida haces tu fuerza, ¿qué es lo que estás haciendo? No permites que tu músculo llegue a atrofiarse en su totalidad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que este músculo se rompa y crezca. Entonces, si tú gastas toda tu energía al hacer cardio primero, no vas a tener fuerza para llevar a otro nivel lo que es tu músculo. Entonces, preferentemente, hazme primero tu fuerza, después tu cardio, ¿ok? Si lo vas a hacer en tiempos prolongados, diferentes, o sea, en la mañana el cardio, y ya en la tarde-noche ya vas a hacer tu rutina, adelante, está perfecto. Pero si los vas a hacer seguidos o empalmados, primero siempre hazme tu fuerza. Dale prioridad, ¿ok? Así que vamos a estirarnos y a darle con todo, ¿ok? Al piso. Estírate. Cadera hacia atrás.
Ok, enfrente. Abrázame tu pierna. Abrázala. Abrázame tu otra pierna. Inhalas y exhalas. Mantienes tu aire arriba y sueltas en el momento en que te diga, ¿ok? ¿Lista? Nos vamos. Respira. Una vez más. Bien hecho. Ya has terminado por el día de hoy, ¿ok? Ya terminaste lo que es tu fuerza. Como te menciono, ¿verdad? Puedes agregar, si quieres, a lo mejor un poquito de cardio. Esto ya es opcional, porque por el día de hoy ya trabajamos bastante lo que es nuestras piernas. Entonces, pues tampoco queremos que sobrevalorar o a lo mejor fatigar más bien nuestro músculo, ¿ok? Entonces, si el día de hoy ya quedaste de energía o me lo puedes hacer después, pues házmelo más de rato, ¿ok? Si no, simplemente mañana me lo haces con todo o igual una caminata ligera, está perfecto, ¿ok? Así que muchas felicidades por haber llegado aquí, muchas felicidades por haber cumplido contigo. Yo sé que siempre te lo menciono, yo sé que siempre te lo digo, pero nunca está de más el felicitarte, nunca está de más el echarte porras tú, el echarte porras, decirte palabras bonitas, decirte palabras de aliento, decirte palabras de afirmación a ti, ¿ok? Yo sé que a lo mejor no es necesario que otra persona te lo esté diciendo, pero hay días en los que nos sentimos de esa manera, en que sentimos que no estamos avanzando, en que sentimos que estamos estancados, que no hay otra, a lo mejor otra manera de hacer las cosas bien, o que no lo estamos haciendo bien, que a lo mejor estamos retrocediendo en lugar de avanzar. Pero no es cierto, estás aquí, lo estás haciendo, estás permitiendo que tu cuerpo genere un nuevo hábito, que lo vuelvas parte de tu rutina, que lo vuelvas parte de tu día a día, y así es como se van forjando ese carácter, se va forjando esa persona implacable, esa persona poderosa, esa persona fuerte, que no cualquiera puede derrotar, porque cuando uno va generando hábitos, y el principal es levantarte temprano, tender tu cama, asearte, de cuidar siempre tu imagen personal, ejercitarte, meterle conocimiento a esta mente diariamente, porque el cerebro, al igual que los músculos, también es un músculo en el cual, si tú lo sigues trabajando diariamente, como se menciona, el cerebro se va expandiendo, el cerebro se puede ser muy flexible, ¿ok? Cuando tú lo trabajas, se va expandiendo. Pero cuando lo dejas de trabajar, o sea, le dejas de meter conocimiento, le dejas de dar comida, por así decirlo, pues obviamente también, ¿qué es lo que va haciendo? Se va perdiendo ese conocimiento, se va perdiendo esa rapidez de poder ejecutar acciones, de poder ejecutar a lo mejor soluciones. También es lo mismo, si tú lo vas trabajando tu mentalidad diariamente, ¿ok? En generar hábitos, en palabras de afirmación, en ponerte a ti en primer lugar, vas abriendo camino, ¿ok? Se le conoce como neuroplasticidad al hecho de que tu cerebro, pues obviamente va generando mayor conocimiento y pues por ende va expandiendo sus áreas en las cuales puede sobrellevarte y más bien llevarte a ese camino en donde tú quieres, ¿ok? Se van abriendo más posibilidades y le vas demostrando que sí se puede, que se puede hacer otras cosas. Porque si otra persona pudo hacerlo, pues yo también lo voy a poder hacer. Y si otra persona no lo ha hecho, entonces es mi oportunidad, porque se me ocurrió. Y si se te ocurre, si para ti es como a lo mejor viene una idea fugaz, es porque viniste a este mundo para hacerlo. Es porque tienes la posibilidad, tienes el carácter, tienes el poder para poder realizar las cosas, ¿ok? Entonces está aquí. Todo está aquí, todo está en cuestión de que tú lo ejecutes, que tú creas en ti. Porque cuando
tú crees en ti, en tu poder, en lo que tienes, en lo que posees, en lo que viniste a hacer este mundo, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, cuando tú sabes realmente lo que quieres, a dónde vas y dónde estás, más bien, para saber a dónde vas a ir, saber qué puedes mejorar. Y no, una persona exitosa no se crea de la noche a la mañana. Va a haber muchos fracasos, va a haber muchas caídas, va a haber muchas veces en que quieras tirar la toalla, pero en ese momento en donde dices, ya no puedo más, ya no quiero, aparece algo que te dice, bueno, ok, vamos a darle, ok, bueno, voy a hacerlo. O esa vocecita interna que a lo mejor ya generaste el hábito y dices, hoy no quiero entrenar, no tengo ganas, pero esa vocecita no te deja de, hoy no entrenaste, hoy no lo hiciste, porque ni descansas, ni haces lo que tenías que hacer, porque estás con la mentalidad de que hoy no hice ejercicio, hoy no trabajé, hoy no hice cualquier otra cosa, pero estás con eso, ¿ok? Entonces ni pichas, ni cachas, ni dejas batear, entonces ponte a ejecutar y ya después descansas, ya después haces lo que tengas que hacer, pero siempre ponte como prioridad, siempre ponte a ti primero, siempre, si tú estás bien, todo va a estar bien a tu alrededor, porque sabes sobrellevar las cosas, sabes adquirir esa facilidad de poder ejecutar las cosas. No sé si te ha sucedido, por lo menos a mí. Yo no soy una persona de las cuales me pongo a meditar y estoy relajada y se me vienen muchas ideas a la mente. Nada que ver. Yo, mi manera de poder conectar conmigo, mi manera de poder que mi cerebro esté así actuando, es corriendo, es haciendo ejercicio, es manteniéndome activa, y es donde me empiezan a fluir las ideas, es donde empiezo como a embonar todas esas piezas y que se pueda llegar a algo, ¿ok? Yo, es la manera en que yo puedo conectar. A lo mejor tu manera es un poco más pasiva, ¿ok? A lo mejor a ti sí te funciona el meditar, a lo mejor a ti sí te funciona el hecho de estar en concentración, pero para mí no. Para mí me funciona esto, para mí me funciona actuar, estar en movimiento, estar activa. Y así es como me fluyen demasiado las ideas. ¿Cómo te fluyen a ti las ideas? ¿Cómo puedes lograr sacar esa mejor versión de ti? Empieza a cuestionarte, empieza a observarte a ti. ¿Cómo reaccionas ante cada situación? ¿Qué emoción es la que predomina en este momento? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que estás sintiendo cuando esta persona te habla? ¿Qué es lo que sientes cuando te rechazan? ¿Qué es lo que sientes cuando esta oportunidad se cerró la puerta? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Por qué lo sientes? Porque, como dice, no es lo que la persona te hace, no es lo que la persona hace, sino cómo tú lo estás tomando, cómo tú lo estás sobrellevando. Y cuando, como te menciono, si tú empiezas a trabajar tu músculo, si tú empiezas a trabajar tu cerebro, empiezas a abrir una mentalidad en la cual te pones a cuestionar, ok, a lo mejor pues tuvo un mal día, no es justificación de que trate así, no es justificación de que hable mal, pero voy a darles un momento, que se relajen allá de lejito, sin que ofenda a nadie, y ya después que esté tranquilo, ya después que esté más sereno, podemos dialogar, podemos hablar. Pero cuando uno no trabaja aquí, no trabaja físicamente, no trabaja su cerebro, no trabaja sus ideas, ¿qué es lo primero? Te enojas tú también, te molestas. Sin embargo, cuando tú empiezas a trabajar tu cerebro, tu mentalidad, tu fuerza, ¿sabes? Que solamente como tú eres humano, también lloras, también te molestas, también estás triste, también estás feliz, también estás lleno de gozo. Son momentos, son ratos, son emociones, así que vívelas, pero checa siempre el porqué de esa emoción está predominando en mí ahorita. Entonces, te dejo con esto, espero y tengas un muy bonito y muy bendecido día. Acuérdate siempre de agradecer, agradece a tu cuerpo porque funciona al 100%, agradece que tienes un nuevo día, que tienes una nueva oportunidad, que hiciste esto por ti, agradece que tienes todas las facilidades del mundo. A lo mejor no tienes la mejor casa, a lo mejor no tienes el mejor carro, a lo mejor no tienes el mejor trabajo, pero ¿qué? Tengo salud, tengo una familia que me ama, tengo amor, me tengo a mí, tengo a Dios, tengo una hermosa vista, hay muchas cosas por las cuales puedes agradecer. Empieza agradeciendo y créeme que tu día va a ser muchísimo mejor. Desde la mañana en donde tú te levantas, tú vas creando tu propio día. Si tú te levantas con la idea de, ay no, ya se me hizo tarde, ya estás enojada, no comiste, a lo mejor ya hicieron un mugrero, te despiertas con esa mentalidad,
¿Y qué sucede? Durante todo tu día va a ser así. Sin embargo, cuando tú te levantas agradecido de que tuviste un día más, una oportunidad más de abrir los ojos, una oportunidad más de poder expresarle al mundo lo que tienes aquí, una oportunidad más de abrazar a esa persona, una oportunidad más de poder ver el cielo, de poder ver la luna, de poder ver el sol, una oportunidad más de tomarte un café, una oportunidad más de poder desayunar, comer, cenar algo delicioso, una oportunidad más de amar. Ahí es donde te das cuenta que todo cambia, que todo florece. Si tú floreces aquí, todo en tu exterior empieza a nacer un jardín hermoso, pero tienes que cultivarlo día con día. Trabaja diariamente, no solamente físico, sino también tu mentalidad. Y empieza a regar esas plantitas, a regar ese jardín que tanto quieres en tu vida. Que tengas un muy bonito y muy bendecido día, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Hasta luego.